Argentina Televisora Color. Mit einer knappen Erklärung im argentinischen Fernsehen erregt die Militärjunta Betroffenheit in der ganzen Welt. Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos. Es muss absolut klar sein, dass diejenigen, die auf den Listen von Verschwundenen geführt werden und die sich weder im Exil noch im Untergrund befinden, juristisch und amtlich als tot betrachtet werden müssen. Auch wenn die Lage ihrer Gräber nicht festgestellt werden kann. Mira, yo casualmente te iba a llamar esta noche porque me habló Osvaldo Soriano. Sí, está de vuelta en París. Es decir, volvió para preparar las cosas e irse después de nuevo definitivamente, ¿no? Y me dice que lo más lindo es la gente, ¿no? La gente. Sí, la espontaneidad, la gana de saber. Sí. Bueno, te imaginas que le pregunté qué le parece mi qué le parecía, se preguntó sobre si era posible mi regreso. Y bueno, me dice que por supuesto, nadie te puede asegurar nada, pero es decir, lo único es que dice que mi nombre es irritante para algunos militares. Pero sí, claro, mira, todo, es decir, todo, hay que intentarlo, sí. Todo es cuestión de intentarlo, si nadie te puede dar ninguna seguridad y hay que hacerlo. Sí, a más tardar mi regreso es en enero. Was ich lesen werde, das ist schon Geschichte. Also in Argentinien, hauptsächlich in der südlichen Teil, wurden vor 100 Jahren die Indianer ausgerottet und diese liberalen Präsidenten, diese liberalen Politiker, die wir hatten damals, wollten Argentinien zivilisieren und deswegen haben also die Indianer ausgerottet und Arbeiter aus Europa gebracht. Aber mit den Europäern kamen auch die politische Ideologie der Europäer. Und deswegen unsere Arbeiterbewegung wurde hauptsächlich anarchistisch in der Mehrheit, aber auch sozialistisch, als die ersten Deutschen in Argentinien kamen, also die ersten Sozialdemokraten. Im vorigen Jahrhundert mit dem Sozialistengesetz von Bismarck sind viele ausgewandert und nach Argentinien gekommen. Und diese Kapitel heißt des Siegers einzige Niederlage, also die Armee hatte die Arbeiter besiegt und dann ist die Armee wieder an die Hafen zurückgegangen und von dort wieder nach Buenos Aires zu reisen mit den Schiffen. Für die Soldaten war der Moment des Ausruhens gekommen. Nach all der Anspannung der vergangenen Tage und Wochen kam jetzt die Lust auf das Nichtstun. Este libro que leo aquí en Berlín fue la causa de mi exilio. Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Es la historia de una huelga rural hace más de medio siglo en mi país. Nuestros militares cometieron en esa época una horrible masacre. 1.500 trabajadores fueron fusilados. Yo encontré las tumbas masivas. Hablé con testigos de aquellos días. Y en base a este libro se rodó una película. Un film pacifista contra la violencia, por la dignidad humana. Cuando el general Videla y los militares llegaron al poder, tanto el libro como la película desaparecieron. Pero mi nombre sí apareció en listas negras. Tuve que abandonar mi país con mi familia y así llegamos a Alemania. Doctor, me va a perdonar, pero no se puede entrar.
¿Sabe lo que está haciendo? Está faltando a mi investidura de juez letrado. ¿Pero doctor? ¿El orden del gobernador? ¿Qué gobernador ni qué niño muerto? Dígale a ese señor que se vaya a gobernar a la sociedad rural. Señores, vengo personalmente a comunicarles la resolución judicial. El acto está permitido porque no contradice las normas constitucionales ni legales de la República. Sitzen, wer gegen den Krieg ist und wer für den Krieg ist, für diese furchtbare Krieg. Weil, wie Sie sagten, also jetzt Menschen sterben. Es ist grotesk und es ist sarkastisch, dass der Repräsentant der Diktatur, der argentinischen Diktatur, die hinter mir sitzt, spricht über politische Parteien. Und diese Diktatur hat die politischen Parteien verboten. Und jetzt spricht er, dass die Diktatur unterstützt wird von der politischen Partei. Dann muss man sehr differenzieren, diese Sache. Dann möchte ich was sagen. Ja. Erstens, Sie haben so, Ihr Konzepte, die ich nicht teile, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Sie repräsentieren die Diktatur. Ja, oder vielleicht Sie repräsentieren etwas, was zum Beispiel nicht anerkennen kann, dass Argentinien einig sein kann, weil es vielleicht für ihre Ziele nicht so das Richtige ist. Damit es für die Zuschauer klar wird, was für ein Argentinien wollen Sie? Wir wollen eine Demokratie in Argentinien, an die Demokratie zurückkehren. Bitte. Das wollen wir alle. Und sogar nein. Ja. Um Gottes Willen. Ja, nach sechs Jahren, wenn die Diktatur gescheitert ist. Es gibt sogar einen Plan für Redemokratisierung des Landes, die schon im Laufe ist. Also eine Militärdiktatur, die redemokratisieren will, die Argentinien. Das ist total. Wenn es ein totaler Chaos gab, wie es damals gab, es gibt Situationen, die. Jetzt ist der totale Chaos, jetzt haben wir Krieg. Außerdem, ich möchte mich überhaupt nicht einlassen auf eine Diskussion mit Weil Ihnen. Sie kein Argument Sie haben. Oh, ich habe mehr als Argument, aber ja, dann würden wir nicht mehr über Falkland sprechen, wie es hier gesagt wird, oder Malvinen-Inseln, sondern über interne Politik. Wenn Sie meinen, können wir das Thema ändern. La situación, Teniente Coronel, es mucho más grave que la que usted conoció. El territorio está asolado por bandoleros. Matan estancieros, violan a sus mujeres. Dice que van a plantar la bandera roja en la Plaza de Mayo. El presidente ha decidido que usted comande nuevamente las tropas. Comisario, me los detiene a todos. Y me requisa los volantes, diarios y libros sindicales. ¡Vamos, vamos, marchando! Aquí se acabó la joda. Ayer Adolfo se hizo una pregunta allí. Que, claro, como hubo muchas preguntas, se quedó sin contestar. Y que fue el problema de los exiliados. Sí. Quisiéramos saber ¿Qué ambiente hay en el país con respecto a los exiliados? Por ejemplo, hay ciertos sectores donde se nos sigue atacando. ¿Se quiere decir de que nosotros cuando volvamos vamos a tratar de hacer un revanchismo o de tomarnos venganza por eso? Cosa que nunca hemos expresado. Y nosotros queríamos saber la opinión tuya sobre ¿qué ambiente hay en el país con respecto a los exiliados? Si siempre los exiliados somos subversivos o... Con respecto a los exiliados, en el país no se habla mucho. Recién se está comprendiendo el problema después de la campaña en contra que hizo el gobierno durante estos años. Se está tratando de ver soluciones globales. El problema de los exiliados se encaja dentro de lo que venimos reclamando, el levantamiento del estado de sitio. Al tener el país una estructura jurídica, el problema de los exiliados se solucionaría, cosa que hasta el momento no es posible y que el gobierno militar tampoco está por el momento dispuesto a conceder. Pienso que todavía no están dadas las condiciones, si bien hay gente que está retornando al país o se está acercando a los países limítrofes. El gobierno siempre ha tratado de escudarse de que todos los exiliados son terroristas.
donde si bien hubo una guerrilla, no toda la gente era guerrillero. El régimen militar ha atacado todos los cuadros intermedios y de todo el quehacer nacional. Ha atacado a los intelectuales, a los obreros, para desarticular los movimientos populares. Ha destruido las organizaciones de base. También las organizaciones juveniles, como universitarias, incluso de escuelas secundarias. Yo tuve compañeros de la prisión que tenían 17 años, que eran chicos que tenían una actividad en las organizaciones de colegios secundarios. El exilio hizo que mi familia quedara diseminada por toda Alemania. Uno de mis hijos se fue a Hamburgo, el otro a Aquisgrán, el tercero a Bonn. Mi mujer por su trabajo tuvo que ir a Bad Honnef. Mi hija y yo vivimos en Berlín. Y así sucedió con miles de argentinos, desparramados por todo el mundo. Nuestra vida, la vida familiar de miles de latinoamericanos, dependió del buen o mal humor de los generales, de una máquina asesina, de un plan económico. Era bailarina de ballet. Había estudiado en el Teatro Colón de Buenos Aires. Muchos creyeron que el exilio duraría muy poco. Y pasaron 8 años. Pero nosotros no podemos quejarnos. Por lo menos salvamos nuestras vidas, en comparación con el destino de miles de asesinados, torturados, desaparecidos. Yo no sé si... Bueno, la contribución del exilio solamente puede ser el regreso. Es decir, el regreso de los que es la contribución física. Sí, y al debate. Es decir, aprovechar primero estas cosas que se han ido abriendo, ¿no? La revista Humor o el diario La Voz o lo que fuera, para tratar de meter nuestra opinión. Sí. Es una opinión diferenciada a través de la experiencia del exilio y a través de toda la experiencia política internacional. Pero después, claro, es decir, hay cierta gente que no puede seguir escribiendo siempre hasta dentro de 10 años desde el exilio, sino que tiene que ir allá. Tiene que ir allá y tiene que meterse en la cosa. Es decir, yo creo que lo mejor que hizo Solari Yrigoyen, pese al peligro al principio que corría,
fue irse a la Argentina, fue hacer todas estas cosas. Lo que pasa es que hay una diferencia, Osvaldo. ¿Sabe cuál es la diferencia que yo veo? Yo creo que no sé a quién se le hablaba, si hablaba con él ayer por teléfono, cuando yo le explicaba precisamente por qué yo no quería participar, digamos, visiblemente, y cuáles eran mis impresiones subjetivas sobre esta filmación que me están haciendo ustedes, ¿no? Que después en todo caso las comentaba. Y yo le decía que precisamente Solari y Yrigoyen, sí, puede tener mucho público, pero primero forma parte de un partido, mientras que usted, Osvaldo, no es un tipo absorbible por los partidos políticos. Usted no va a ser militante ni de la izquierda peronista, ni de la izquierda radical, y tiene además lo de la Patagonia rebelde y la denuncia de los militares, que es mucho más grave que lo que pueda hacer. Y eso le afecta hasta incluso a los militares democráticos, entre comillas, que pueda haber. Esa es una diferencia, que ellos la ven, Osvaldo. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ustedes. Si yo hubiera hecho esto en el año 79, o tenía esta idea del regreso 79-80. Pero yo creo que ya los militares no tienen fuerza para esa represión individual. Es decir, a ellos les interesa ahora eliminar testigos directos de sus hechos, de sus crímenes, de sus casos de corrupción. Al almirante Macera le interesa más eliminar a ese mayordomo que lo vio entrar a esa estancia de Branca que no al historiador fulanito de tal en este momento. Es decir, yo creo que las cosas han cambiado de escenario. Sí, pero la represión en la Argentina demostró ser indiscriminada y no funcionar de acuerdo a la racionalidad de, por ejemplo, la racionalidad nuestra. Entonces, no veo de dónde sacás esa seguridad de que en tu caso a vos no te va a pasar nada. Sería perder un poco, yo creo, de ellos meterse en un problema que ahora para ellos está muy complicado en otro sector, ¿no? Yo creo que se conformarían en pegarme lo máximo, en pegarme un par de trompadas o darme una paliza o cumplir con esa cosa tan chistosa de esos dos oficiales que dijeron de que me van a hacer, lo único que quieren hacer es hacerme tragar los cuatro tomos, es decir, página por página. Que yo siempre me arrepiento de haber escrito tanto, pero se va a llenar. Sinceramente, el regreso, el volver, si estoy pensando en la llegada, estoy pensando en... Señores pasajeros, dentro de unos instantes aterrizaremos en Ezeiza, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, donde la temperatura es de 10 grados. Tengan a bien ajustar los cinturones de seguridad, mantener derechos los respaldos de sus asientos y no fumar hasta llegar al edificio terminal del aeropuerto. Hier ist der Deutschlandsender. Hier sind alle deutschen Sender, mit Ausnahme der süddeutschen Sendergruppe. Wir befinden uns auf dem Opernplatz unter den Linden Berlin. Die deutsche Studentenschaft Kreis 10 verbrennt zur Stunde auf einem riesigen Scheiterhaufen anlässlich der Aktion des Kampfausschusses wieder den undeutschen Geist, Schriften und Bücher der Unmoral und Zersetzung. Sie hören Feuersprüche der Studenten Berlin. Anschließend nimmt Reichsminister Dr. Goebbels das Wort. Deutsche Studenten, wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gerichtet. Übergebt alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus für Volksgemeinschaft und idealistische Lebensauffassung. Ich übergebe dem Feuer die Schrift von Karl Marx und Tauschke.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat für Hingabe an Volk und Staat. ¿Cambió mucho acá en los últimos años? ¿Cambió algo esto? Bueno, un poco más adelante ahora va a haber una obra que se ha terminado el año pasado. Es el Mercado Central. Fue el mismo camino, pero en dirección contraria. Junio de 1976, cuando Gottfried Ahrens, agregado cultural de la embajada alemana, y su mujer arriesgaron sus vidas para llevarme hasta el aeropuerto de Ezeiza a través de los controles militares y policiales. Sí, todo parece haber quedado igual, pero muchos van a faltar. Los amigos que fueron asesinados o secuestrados y luego desaparecieron. El rostro siempre sonriente de Paco Urón. Haroldo Conti, que no quería abandonar el país. O Rodolfo Walsh, que se enfrentó a la muerte después que mataron a su hija. No, no quedó nada como antes. ¿Qué van a decir ahora, por ejemplo, los ex amigos? Los que colaboraron abiertamente con la dictadura. Los que construyeron una barrera entre sí mismos y la realidad de las libertades pisoteadas. Los que hacían viajes de placer a Europa, a Miami y a Sudáfrica, mientras en las cárceles de Sierra Chica y Corona, del Chaco y La Plata, se reencarnaba el oprobio de Auschwitz, de Bergen-Belsen, de Oranienburg y Dachau. Ah, me comunicó, gracias. ¿Hola? Sí, habla Osvaldo, ¿qué tal? Sí, sí, llegué, muy bien, todo sin ningún problema, ¿eh? Sí. Sí, ya estoy instalado, muy bien. Fue muy lindo viaje, sí, sí, sin ningún, ya te digo, sin ningún problema. Bueno, esta tarde, yo calculo, en cuanto deje las cosas, acá ordene un poco. Contra la oligarquía, el terrorismo de Estado y la doctrina de seguridad nacional, vote a Lende Viale para que todo cambie. Gana el peronismo. Vote a Aparición con Vida, vote Derechos Humanos, vote al Partido Intransigente que no aportó hombres para el proceso, vote Liberación, vote Conducta, vote a Don Oscar Allende. La antinomia es liberación o dependencia, vote Liberación. Vote a Allende, vote al Partido Intransigente. Sí.
venga. Lleve la tarjeta, lleve la tarjeta. Distintivo, bandera, vinchas. Lleve la tarjeta. A 20 la letera. A 20 la letera. A pesar de mucho, pagan con un porcentaje muy grande. Pero en el conurbano o también en el... En toda la provincia, en toda la provincia. Ninguna duda. En Saladillo, donde nació el gobernador Armendari, hay más peronistas que en La Matanza, eso se lo puedo asegurar. Y el nombre de Armendari en Saladillo, pueblo natal donde reside, no lo quieren ni los parientes, eso se lo puedo asegurar. Cada vez que la Unión Cívica Radical estuvo convencida que iba a ganar, siempre salió segundo. ¿Cuándo? Siempre estuvo. Siempre cada vez que... financiera dio esto. ¡Vamos, compañero! El clásico del domingo, única carrera que se corre. Liberación o dependencia. Cobra ganador con esta boleta. Cobra la doble con Luder Vittel y cobra la trifecta con Luder Vittel y Roca. Un voto, tres premios. A poner todo porque hay una sola carrera el domingo. Clásico, liberación o dependencia. Distancia 18 millones de patrones. Ganadora del domingo, Luder Vittel. La doble trabajador. Por los principios sociales que Perón ha establecido. El pueblo entero está unido y grita de corazón, viva Perón, viva Perón, gran argentino que trabajó sin cesar, la piada de la raza, el partido de los obreros, el partido de los trabajadores, el único partido, compañero, que podemos así con todo el corazón. No le hemos dado ningún hombre, a ningún proceso, a ninguna revolución, compañero. Jamás, jamás le dimos nada. Ese es el partido justicialista. Fuimos enteros, tenemos las macanas, pero hicimos más cosas buenas que las otras, compañero. Y nosotros hemos realizado, compañero. Dentro de todo, hemos realizado, a pesar de que el partido peronista fue siempre combatido por la dinastía, compañero. Eso sí, créanlo o no, no, ese es el partido que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, somos muchos. No, no, pero escúchame, en esto como adoctrinador, son muy buenos como adoctrinadores. Vos llevo parado todos los días acá. Vos te juntás, y yo paso laburando. Entonces, esto no se contra siempre. Pero abuelo sabe dónde está, en la base de Florida cuando van organizados. Pero no me pasó. Pero sí que me pasó. El año 45, el año pasado. Ilegal era. No le avisó. Fue régimen dictatorial para la mayoría del pueblo. No te olvides. El más humilde, el más necesitado. ¿Me permite una pregunta? Señor, ¿cómo no? ¿No pueden trabajar juntos? Sí, señor, podemos trabajar juntos. Siempre y cuando no nos critiquen la figura y discutamos de ideas. Y el proyecto político futuro. Y a mí no me vengan a discutir el peronismo. El peronismo. Mi madre hizo eterno esperar, y mi hermano, con sus dichos y proverbios. El tiempo aquí quedó detenido. Todos pasaron rápido los 8 años. 7 años, no, 8, viejo, usted está equivocado. No, 8 años, porque... No, maestro, 7 años. Pero contando el primer... periodo de... No, vamos a año calendario, año aniversario. Aquí. Sí. Fue en junio. Bueno, junio ya dijo que estamos rodando. Hace 4 años que ha venido cuando fuimos a las justas. No, no. Yo hace 7 años, en junio hicieron 7 años
que salí por última vez de acá. Claro. En junio de 1976. ¿Cuándo siete años, sí. Cuando le dije que íbamos a San Justo y todo. No, antes. Sí, fuimos en el 75 nosotros a... Del 75, un año antes fuimos a Santa Fe. Con el auto. Porque ahí me lo dieron, me lo entregaban en enero del 75. ¿Con el mío? Sí, sí. Bueno. El barrio de la niñez. Tantos recuerdos, la nostalgia. Los tiempos pasados cada vez más bellos en la memoria. Pero detrás de estas tranquilas fachadas pasó también lo peor. El crimen, los gritos en la noche, los secuestros, el terror, la indiferencia de los vecinos. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im monatelangen Koalitionsstreit über neue Strafbestimmungen bei Demonstrationen ist jetzt ein erster Kompromiss gefunden worden. Bundesjustizminister Engelhardt, FDP und Bundesinnenminister Zimmermann, CSU, verständigten sich gestern Abend auf eine Neufassung des Paragraphen 125 des Strafgesetzbuches über Landfriedensbruch. Apretadita, pero está todo acá concentrado. Es una casa de cartón. Ahora le han agregado algunos pisos. Mira, cada vez todo trabajo de armado que nunca para, mal que la especie lo nunca para. Sí, porque acá se hacen todas las revistas, es decir, las tres revistas de la editorial. Superhumor, humor y Umi, que es la de los niños. A ver si está Cascioli. Bueno, acá está. Andrés, tenemos visitas. Hola, Andrés. Ay, ¿cómo te va? Sí, sí, muy bien, ¿no? Sí. Muy bien. De vuelta, de regreso. De vuelta al pago y en visita, ¿no? En esta situación tan especial, ¿no? Sí, además, mirá, quería... ver la revista que fue la primera que me publicó algo después de tantos años de exilio, ¿no? Yo creo que te lo merecí. Yo creo que hay que recuperar a la gente valiosa. Pero, ¿qué cosa que se da siempre eso de que sean las revistas humorísticas las primeras que empiezan a hacer la oposición a la dictadura? Es una constante así que se da. Fue material de lectura nuestro allá en nuestros países, tanto en Alemania como en Francia como en España. Es decir, nos enterábamos pero de las posibilidades de la libertad aquí, de las libertades que se iban consiguiendo a través de la revista, ¿no? De quienes de nosotros iban apareciendo. Sí, yo creo que eso lo hizo humor. Pero, y creo también de que no se hizo en otros medios por autocensura. Yo creo que se podía hacer y otros no se atrevieron.
Y nosotros nos atrevimos y no nos pasó nada. Pese a que insistieron en que íbamos a desaparecer, nos iban a cerrar la revista. También insistían en que a Humor siempre tenía algún militar detrás que la apoyaba y la respaldaba. Ah, eso siempre. Claro. Porque eso, indudablemente, el que sale a hacer siempre es criticado, claro, de alguna forma, de un sector o de otro. Bueno, la izquierda decía eso y la derecha decía de que éramos todos rojos, comunistas, subversivos. Alguna vez hicimos una editorial contra la intolerancia, que todavía sigue dominando de alguna manera este país. Creo que a medida que las elecciones se produzcan, la gente esté en la calle, esto va a ser, sin ninguna duda, la apertura a un nuevo proceso. Ese nuevo proceso no podemos saber muy bien a dónde nos lleva. Bueno, pero además de la, digamos, el problema de la libertad es fundamental, pero otro problema tan importante como ese es el trabajo, ¿no? Es decir, ¿de qué vamos a trabajar los exiliados? Posibilidades hay pocas, para los que vuelven hay pocas y depende de qué actitud tomar cuando volvemos. Es decir, lo que yo tengo la sensación de que no se respeta mucho el trabajo que vos has hecho afuera del país. Por ejemplo, sí, el exiliado es mala palabra. El exiliado, primero, si no es mala palabra, por lo menos es algo que te pone entre paréntesis. Hay que rendir pruebas otra vez, hay que dar un curso de buena conducta. No hay que generalizar, pero para los grandes diarios, para Clarín, para los diarios que conocemos, las revistas, que son pocas y en general son malas, hay que dar como un curso como de que al haberte ido no, eso no significa que estés en una posición diferente, que no vengas a cuestionar nada. Pasado eso, puede que tengas algún trabajito pequeño, que te pagan 2 pesos, que no te alcanza para vivir, porque un redactor de un diario acá gana el tercio de un salario, el tercio de lo que se necesita para vivir. El asunto va a ser la reintegración, ¿no? Es decir, un poco, va a costar, es decir, uno trae muchas taras europeas o costumbres europeas. Has aprendido una nueva manera de convivir, sobre todo. Sin duda, vos ya habías estado en Europa antes, pero yo siento que hay cosas que nosotros hemos, yo diría, ganado, incorporado. Considerar cosas como el machismo, el problema de los homosexuales, la ecología, el problema de las minorías. Sí, mi querido Soriano, al final, para nosotros no tardó tanto el regreso. Solo 8 años. Los exiliados del hitlerismo tuvieron que esperar 12 años. Los españoles antifranquistas, 40. Estoy orgulloso del exilio argentino. A pesar de errores, derrotas y los resignados de siempre, se puede decir que nosotros, con nuestra campaña informativa en el exterior, dimos la verdadera imagen de la dictadura. La campaña autopublicitaria de los generales costó millones de dólares al país. Pero nosotros ganamos con nuestros diarios de exiliados, nuestros volantes, nuestra permanente comunicación. Así dejamos al desnudo a los poderosos militares y a sus métodos. My man is tot. Es war mort. Herr Köster, jetzt helfen Sie mir doch. Señor Köster, ayúdeme, por favor. My man is tot. Es war mort. Fue un crimen.
Es war Mord. ¿Qué pudo haber sido entonces? Sí, una policial. Se está muriendo y le pregunta los precios de la salchicha. Estos alemanes son increíbles. 3.50. Warten Sie mal auf den Hut an. Wo ist der Schlüssel, Frau Aphelius, von der Bude? Ach. 1,92 Mark, bitte. Danke. $1,90, $2, $3, $5, $15, $10. El exiliado político es siempre el protagonista de un cuento. Y cuanto más lejano se encuentra el país en el que encontró refugio, más fantástico parece ese cuento. A veces, terriblemente fantástico. Y cuanto más repentina fue la despedida, el desarraigo, más fantástico y más irreal. ¿Y aquí era el cementerio o el? Cuando sucedió de un día para el otro, cuando se lo arrancó de pronto de su ambiente habitual y se lo trasplantó a otro paralelo, parece todo increíble. La lengua, los rostros, las vestimentas, los horarios, las vidrieras. El cuento brilla en fantásticos colores, en repentinos tonos que no fueron sucediéndose, sino que se presentaron de pronto. Así ese cuento se va convirtiendo en un círculo sin sombras, en una nueva vida sin pasado. Los árboles no son reconocidos como propios. El paisaje pertenece a otro. Razón, dijo Heinz Abosch, el exilio es una enfermedad que lleva a la cuarentena del afectado. Estaba despensado, vine acá, vine donde te pude guardar las cosas tuyas, lo más humanamente posible. Creo que acá no soy nada. Aquí están los libros, el perro negro. ¿Sí? Sí. Las cositas. Un saludo porque fue empalado, ¿viste? Sí. La mesa quedó. ¿La mesa del comedor? La mesa del comedor está acá, parada. Ajá. ¿Eh? Está un pedazo de una cama, esta es la cama de los chicos. Los sillones. Este ahí es la caja de fierro, esa chiquita que faltó la llave. Yo nunca la pude abrir. Ajá, esta, no. Mira vos. Mira vos, está ahí. Y deben estar por algún lado. Sí, sí. Esto lo había hecho el... Eso lo hizo el viejo. Mirá, y estos libros. Ahí hay un montón de libros, sí. Mira, el Quijote. Era una muy vieja edición, ¿eh? Pero desde que la es, época pero de la historia. Pero es padre este libro.
Mirá vos. Trump, a mi cara joven, ¿no? Trumpuguete. Yo no decís cualquier cosa también. No me lo sigue. Pero a este documento así. ¿Y este? ¿Es el papelito? ¿Eh? El pueblo. Tomaso, el buen amigo, un humilde trabajador. En los tiempos de la persecución me refugió en su casa. Bajo su techo me sentí seguro. Allí comprendí la palabra solidaridad. Y como esto hay un montón de factores, qué sé yo. Yo digo, porque yo tengo ahí la... Porque no tengo todo, porque pues, la primera salía con un paisano amigo, se llamaba ese... Collazo, qué mal. Pues esto no se fue, ya, con la suerte de la derecha. $1,000,000. Tomaso, un italiano. Igual que aquellos inmigrantes libertarios del siglo pasado. Los soñadores de la más bella utopía. El hombre es bueno, a pesar de los Hitler, de los Videla y sus torturadores. Sí, él dijo que hasta le averiguaron si se peleaba con los vecinos, con mujeres y todo. ¿En serio? Claro, pero lo más es radical. Uno de mis mayores deseos en el exilio era visitar en el regreso a mis amigos de la Federación Libertaria. Ellos nunca me negaron. Siempre me escribieron. Yo amo su humildad y admiro la terquedad con que defienden la utopía. De profesión son soñadores que nunca se jubilarán. Ustedes se darán cuenta de la emoción del regreso, de la emoción de volver a estar en esta casa. Y mi primer recuerdo es a los compañeros que no podré volver a ver, a esos compañeros tan queridos que desaparecieron en estos últimos años. Realmente estuvo permanentemente en el recuerdo esta casa y principalmente el ejemplo de muchos de ustedes que durante tantos largos años han sostenido bien alto la utopía, esa maravillosa utopía que son las ideas libertarias. Quisiera leerles unas páginas del próximo libro mío, que se llama Exilio y que se compone de 3 capítulos. Digo yo allí, esto lo escribo en Berlín, me digo, he visitado varias veces el cementerio de los generales prusianos. Está a pocas cuadras de donde vivo. Cerca de lo que antes era el campo de maniobras de la guarnición de Berlín y que luego, con Hitler, pasó a ser el aeropuerto de Tempelhof, donde desde hace 4 décadas flamea la bandera norteamericana. Todas las mañanas, por mi ventana, entra el himno estadounidense transmitido por altoparlantes. Pero el cementerio militar, el garnizón Friedhof, está más allá, ha quedado arrinconado. Un cementerio olvidado y molesto, anacrónico. Un testimonio de lo que fue. Los alemanes tratan de esconderlo con vergüenza. No está en ninguna guía turística. Les quería contar a mis amigos mis impresiones en Europa, principalmente sobre Berlín. Esta ciudad tiene una profunda herida que nunca sana,
una herida que no produjeron ni los americanos ni los rusos, sino el militarismo alemán. Y nosotros los argentinos sabemos muy bien lo que significa el militarismo. En botes se embarcaban en Alemania. Les cuento que en Berlín viven exiliados argentinos que vinieron directamente desde las más crueles cárceles. Uno de ellos es Churo, un sindicalista de Santiago del Estero. Es uno de los 35 presos políticos de la dictadura que recibió la Alemania Federal, a pesar de haber prometido en 1978 recibir a 500 de nuestros presos. Churo es un ejemplo para nosotros. Después de 5 años de prisión, brutalmente torturado y humillado, llegó hasta aquí y el primer día nos preguntó: ¿qué puedo hacer por nuestros presos y desaparecidos? Es una oportunidad para que tú, o sea, para que de alguna manera Santiago salga, o las provincias delegadas salgan a... Ahora, ustedes no sabían a dónde iban, es decir, no sabían de qué, a qué aeropuerto llegaron, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que nosotros, como fuimos, la mayoría teníamos que, algunos vendados y otros tenían que ir a la cabeza gacha, mirando al piso, al suelo, porque al que lo sorprendía mirando hacia adelante nos castigaban. Entonces, en su momento de terror, nadie supo dónde estaban, ¿no? O sea, llegamos inmediatamente a la patada, a los empujones, como a vaca, ¿no? Subieron a los celulares, ¿no? Y en los celulares, por supuesto, era imposible saber dónde uno va, ¿no? O sea, todo cerrado. Y después, o sea, después de al cabo de una hora de viaje, llegamos a un lugar, claro, era la cárcel de La Plata, y... bueno, ahí nos meten a los patadones, o sea, en cada cárcel cuando un preso nuevo llega, se lo bautiza. Pues el bautismo es golpe, ¿no? O sea, para que aprendan que los que mandan a partir de ahora son ellos, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que obedecer ciegamente, ¿no? Entonces, la mayoría fuimos, o sea, la mayoría, todos, ¿no? Todos nos metieron a los sótanos, o sea, a los chanchos. Nosotros llamamos chanchos, ¿no? Su pabellón de castigo, está en el subsuelo, ¿no? Y nosotros no sabíamos, o sea, nosotros siempre especulamos, como todo preso siempre especula dónde va a parar, ¿no? O sea, es lo que siempre le pasa, pregunta dónde iremos a parar, dónde estaremos, o sea, todo se cuchicheo, ¿no? Y estábamos especulando que estábamos en Resistencia o en La Plata. Los condenados están en el galpón de Esquila, cada uno con una vela para facilitar su custodia. Para mañana. ¿Se mantiene la orden o...? Capitán, sí, se mantiene la orden. ¿O quiere que nos deje a todos en libertad? Tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario. Pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente. ¡Atención, país! ¡A gritar todos con nosotros! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! Cuando termina el partido, un soplito debe llegar de un lugar a otro del país. ¡Argentina campeón del mundo con nosotros! ¡Ya viene el operativo! ¡Adelante, móvil número 4! Realmente impresionante, Muñoz, celeste y blanco. Solamente el obelisco falta con los colores argentinos. El pueblo se ha volcado a las calles. La familia argentina, Muñoz, como es habitual en nuestro querido país, festejando con total corrección esta nueva victoria del fútbol argentino. Muñoz. Muñoz, impresionante en la Casa de Gobierno, cuando estamos aguardando la presencia de su excelencia, el señor presidente. Una verdadera multitud embanderando blanco y celeste este lugar. Warum sind Sie hier? Weil Sie meinen Mann verschleppt haben. Im Dezember sind es 2 Jahre. Er wurde mit einer Gruppe der Kirche Santa Cruz verschleppt. Verwandte, die nach seinem Verbleib geforscht haben, verschwanden ebenfalls. Alle sind festgenommen oder entführt worden. Ich bin die einzige von der Gruppe, die noch da ist. Sie wissen nicht, wo sie sind?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass alle Personen, die danach weitergesucht haben, ebenfalls verschwunden sind. Nichts weiter. Ya de encabar la tumba, ni ese trabajo se toman. Y cuando la tierra es dura, hacen contigo una pira, te rocían con nafta y luego la encienden fuego. Muerto cuando trataban de huir, 13. Muerto cuando trataban de huir, 13. ¿Me permite, mi teniente coronel? Tengo necesidad de decirle algo. ¿No le parece demasiado castigo para lo que han hecho estos hombres? ¿Usted cree que a mí me gusta fusilar? Y acá no hay otro remedio. Somos demasiado pocos para dominarlos. En esta soledad, lo que cuenta es la mano dura. Anoche tomamos 400 prisioneros. ¿Usted cree que podemos vigilar día y noche a tanto delincuente? Ahora corremos el riesgo de perder la Patagonia. Va a ser mucho más difícil que donde el enemigo se cambia.
inserta, como dicen, ¿no? Además que nos atacan con otras armas. Ya no nos van a decir, ahí están los medios terroristas, que meten miedo a la población, sino decir, están desestabilizando. Buscan la salida del gobierno. Pero como nosotros ya lo anunciamos que iban a decir eso, no, no lo van a hacer. Decimos que la democracia es justamente fortalecida con la presión. Así que para nosotros va a ser un momento difícil, además porque todo es utilizado, fíjate. Va un grupo a un grupo del interior y dice que madres aceptó comenzar a ir a la villa. ¿No es cierto? Así que esta tarde lo voy a denunciar desde la tribuna. Desde la tribuna lo voy a denunciar frente a toda la prensa extranjera, que es lo que hace la voz. Y ya le anuncié a uno que habló así. Dije, mirá, prepárense porque no me van a entrar. ¿Sabes que me bajen de un balazo? Yo voy a la tarde. La denuncia. Así que el único partido que tiene la plataforma Visión con Vida es el Intransigente. No, el PO también lo tiene. Y el PO. Sí, sí, sí. No, esos partidos muy. El MAS no tiene Presión con Vida. El MAS cambió vidas en libertad. Toda la verdad. Verdad y no, toda la verdad. La democracia cristiana, la democracia cristiana pasa así. Cuando hablan, piden aparición por vida. Ahora, en los libritos escritos no vimos nada. No se sabe si está en el programa. Así de palabras lo han dicho más bien. Ahora, los radicales ayer con Alfonsín. No. Alfonsín no. Pero el presidente, el gobernador, habló, él habló y habló bien sobre los desaparecidos, sobre la tortura y el punto todo. Pero para que nunca más volvía a pero Alende ayer a la noche habló y porque dijo, hay desaparecidos. Queremos la aparición con vida de todos. Y leyó toda la plataforma, punto por punto, cómo la van a desarrollar. Así que es lo que nosotros habíamos propuesto. Gemeinsam mit den Asylanten demonstrieren auch Deutsche. Sie setzen ein Zeichen der Hoffnung auf Verständnis, gegenseitiges Lernen und gemeinsames Handeln. Als der dienstleitende Polizist gebeten wurde, von vier Fahrspuren eine während der Demonstration freizuhalten, antwortete er, es sei den deutschen Autofahrer während des Feierabendverkehrs nicht zuzumuten. Aber ich glaube, das ist nicht eine kalte Statistik, ob Italien mehr Gefangenen verfeiert hat oder die Bundesrepublik. Also wie viel Italien hat gemacht hat für unsere Exilleute zum Beispiel. Es sind Tausende und Tausende von Argentiniern, die in Italien leben, genau wie in Spanien. Also zum Beispiel die politische Partei, die auch Politik ist, die das Dokument, die von allen politischen Parteien Europas unterschrieben wurde, Dezember 1979, also von den Christdemokraten Italien, von den Christdemokraten Spanien, der erste Minister von Spanien, Suarez, zum Beispiel, hat das unterschrieben. Und keine politische Partei von der Bundesrepublik. Ich kann das auch zeigen. Das sind Linien. Das ist nicht nur eine kalte Statistik, die uns hier vorgestellt wird. Herr Mattes, Sie hatten eine Frage. Herr Bayer, selbstverständlich bin ich nicht bereit, irgendeine Brutalität oder irgendeine Menschenrechtsverletzung zu rechtfertigen. Aber sagen Sie mir doch bitte, wie viel Verschwundene denn die amerikanische Regierung herausbekommen hat. Soweit ich weiß, verschwunden. Hat sie die Patricia Thiering gesagt. Jacobo Thiering war verschwunden und aufgrund dieser direkten Intervention von der amerikanischen Regierung ist plötzlich erschienen in einer Gefangenenlager. Das hat sie ganz klar Patricia Thiering gesagt. Also schon ein Beispiel. Thank you.
Camine, madre, no nos quedemos paradas. Camine. Queridas madres, queridos padres, queridos hijos, en este último jueves en que tenemos enfrente como enemigo a la dictadura militar, hemos sido acompañadas por mucha gente que otras veces no había podido llegar o no había entendido todavía cuál era nuestra lucha. Hoy nos sentimos reconfortadas con tantas presencias y a todos le decimos, hermanos, compañeros, gracias por acompañarnos y por entendernos. La lucha de las madres de Plaza de Mayo empieza el jueves que viene. Estos 7 años de resistencia, en que al principio muy solas y después cada vez más acompañadas resistimos a esta feroz dictadura pidiendo la aparición con vida de nuestros hijos detenidos desaparecidos, hace que hoy les digamos a todos ustedes que los esperamos el jueves que viene para reclamar con la misma fuerza y con más esperanzas que nunca, la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, la libertad de todos los presos políticos y juicio y castigo a los culpables de todos los asesinatos. Aquí, en el cementerio alemán de Buenos Aires, están enterrados mi padre y mi otro hermano. Me acuerdo del poeta alemán Paul Zech, muerto en el exilio,
enterrado en este cementerio. Él aprendió a amar a Buenos Aires, pero igual se sintió siempre un extraño. Sus escritos en Buenos Aires describían siempre paisajes alemanes, recuerdos de su infancia. Y me tengo que acordar de los amigos argentinos que murieron en el exilio, en Ámsterdam, Madrid o México. Sus corazones se detuvieron repentinamente, como el de Paul Zech, poco antes del regreso. En el exilio me obligué a estar permanentemente informado sobre mi país. Para mí fue una medicina contra la resignación o el olvido. El olvido, esa enfermedad que se acerca paso a paso. Informarse para informar a otros. Escribir en un estilo polémico para provocar la discusión y mantenerse alerta. Una propaganda bárbara a Alfonsín y como el peronismo está medio quemado con el otro gobierno y tiene mucha gente que no la quiere, ni el propio peronismo, porque hay muchos mafiosos, ya clausuró Alfonsín, así que ahora los peronistas será hoy, el último día. Ayer estuvieron los otros partidos. Intransigente y el mismo. El mundo del Cicero Lomar, Avenida Independencia, 3400. Ortopedia Favar, calzado, plantil. Hace unos minutos tuvimos... Y el domingo será. Desde que pronto, porque ya esto sí, se está tornando
insoportable. La gente ya está desesperada por las elecciones. Este gobierno se aguanta mal. Y prometen todos los gobernantes, es decir, todos los candidatos prometen que van a hacer milagros, no sé cómo, pero en promesa de esto. Y que, por ejemplo, hay entradas por Cangallo, por Bartolomé Mitre, por Rivadavia. Quería vivir este día de las elecciones junto a mis ex colegas del diario Clarín, donde trabajé 15 años. Muchas cosas nuevas y extrañas. Los tiempos viejos están arrumbados en una esquina, igual que en nuestros escritorios de aquella época. ¿Buenos Aires? Total. Ah. Sí, ¿qué pasa?
Más grande, todavía más grande. Hola. No, nada. Sí, señor. Sí. Sí, querido. Seguimos acá en el cine y Entre Ríos. Lógicamente, muchísima gente se ha acercado aquí al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Voy a suministrar algunos datos parciales, los totales provisorios que nos acaban de ofrecer la gente de prensa de la Unión Cívica Radical. Este partido político, 514.457. Partido Judicialista, 325.721. Acá se está viviendo un clima, como ustedes imaginarán, de absoluta fiesta. Finalmente ganaron los radicales a los peronistas. Las instituciones democráticas festejan su renacimiento. Lástima que los exiliados no pudimos votar. Sí, nomás. Así dicen. ¿Ya terminó el escrutinio? Sí, 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 tiene mayoría. Ya se conoce. Esperemos algún, que sirva para algo, ¿no? ¿Se conoce algún colaborador de él? Sí, parece que Trócoli va a ser ministro del Interior y Pugliese de Defensa. ¿Ah, sí? Sí. Sí, todos esperamos del país que sea para bien de uno. Sí. Mejoren las cosas, ¿no? Ojalá. Si se abren fuentes de trabajo, creo que va a andar bien todo. Sí, la única manera de salir, ¿no? Adelante. Tenemos que tener suerte, que es lo principal. ¿Ustedes cómo la andan pasando? ¿Bien? Sí, sí. ¿Paseando y descansando? No, trabajando mucho, es decir, viendo a gente, ¿no? Después de 8 años de ausencia. Sí. ¿Y usted cómo? ¿8 años que no volvía usted? 8 años. ¿Cómo lo encontró? Un poco caído, ¿no? Un poco caído. Anímicamente y todo. Sí. Sí, pero... Creo que se va a levantar. Creo que sí. Al menos se ve que hay voluntad de ambas partes, ¿no? Sí, realmente. El entusiasmo de la gente fue fabuloso, ¿no? De todos lados. Aún en ganadores y perdedores. Vamos a ver. Si Dios quiera levantar una vez a la Argentina, ¿eh? Ojalá. Permiso. El Congreso. La dictadura toca a su fin. Ojalá no se traicione nunca más al pueblo. Ojalá nunca más tenga que partir un argentino hacia el exilio.